me, I wanna be big, big stars, yeah, but different reasons for that. Believe in me, cause I don't believe in anything, and I wanna be someone who believes. Arriba, vamos. Quince flexiones, aprieten abdomen, respiren. Lento, lento. Nos incorporamos, dejamos mancuerna. Vamos a cambiar, vamos a utilizar nuestro step. Deseos se den orden. Sus deseos se den orden. ¿Eh? Extraño, Benji. Se te ve, ¿no? Vamos arriba, una pierna y luego la otra. El medio ya saben porque se resbala. ¿Mande? Lo que pasa es que ya se bajó, pero se quedó como la marca. Lento, Beto, no se va a resbalar. Al mismo ritmo, Ari. Pisa en el medio. Ok. Arriba una. Lateral. Al ritmo de la música. Giramos. Pisa en el medio. Arriba la pierna. Respire, no se aguante una respiración. Uno atrás. Atrás una. Subimos.
Con una sola pierna. Una sola pierna. Atrás. Flexionen atrás. Aprieten el estómago. Aguas. Pisen el medio, por favor. Cambiamos de pierna. De Bublé, ¿no? Sí. ¿Qué tema? Es un temazo. Mr. Jones. Mrs. Jones. Mr. Jones. Sí. Cambiamos. Arriba una. Arriba la otra. Arriba. Come on, everybody. Come on, come on. If you sing it, if you know. Una. Dos. Respiren. Arriba la pierna, arriba la pierna. No, la original es. La original es. Me gusta más la otra a mí, la de Billy Paul. Digo, él es muy buen intérprete, muy bueno. Respiren, arriba pierna. Me encanta. Un día tienes que cantar para yo verte. Me gustan mucho los arreglos. Me and Mrs. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Mrs. Jones. Mrs. Jones. De lado. Manos arriba. Traten de tocar las manos. Estamos trabajando el abdomen. Arriba. Saquen el aire. Arriba, saquen el aire leve. Respiren. El enamorado. Qué valor, hermano, ¿eh? Mrs. Jones. Arriba. ¡Tiren! Mrs. Jones. Abajo, abrimos compás. Manos a los lados, arriba. Sacamos aire. Abajo un momento, tocamos el step. Estiren la parte trasera, estiren. Con la mano izquierda, punta derecha. Mano arriba. Viceversa. Estiren. Una vez más, izquierda en derecha.
¿No te gusta esa canción, amigo? Arriba. Ha sido el original esta. La original es... Gracias, producción. Gracias, los quiero. No, la original es... No tiene comparación. No tiene comparación. Digo, esa es buena. Que eres muy buen intérprete. Él más que el original. No, a mí me gusta él. Sí, Bublé es muy bueno, pero Billy Paul en esta canción se le escribió. Pues es... Respiren. Entendido y anotado. Hemos terminado, señores. Hacemos una fila, por el momento no pueden salir. Esperen, esperen. Que metan banana, ya que hay tiempo de esperar. ¿Empanadas a qué tienes? Banana, banana. Maestro, hay un este. Esperen, esperen. Esperen. Mañana venís, ¿no? Mañana. ¿Vale, si venís? Sí, claro que sí. Hagan una fila, por favor. Mañana venís, ¿no? Sí. Mañana, viernes. Sí. Ay, nunca había. Claro que sí, el viernes pasado y el antepasado vino. Recuérdelo. Las fotitos. Ya faltan 17. Que te mejore. Dale, que me gordita mañana. Ya, ya casi estoy. Que se mejore, profe. Gracias, Edgarín. Lo veo muy bien. Dani. Tú me dices, pato. Bendito sea Dios. ¿Cómo vas? Sí, están como aplanadas. ¿Fila india? Están activadas. ¿Fila india o qué hacemos? Ellos, ustedes al centro, una fila, por favor. Ah, es para los tenis. Yo también, profe, acuérdate que yo me los traigo. Hagan fila y modelo. ¿Perdón? Yo también me pongo ahí. ¿Sí? ¿Seguro? Aunque no los traiga. Yo me pongo último, así no me voy a sentir. Corre. Se llama cola. Un poquito más separados. Voy a salir un momento, ¿no? ¿No rompan la fila? ¿Qué nos van a regalar? Otro par de... Puedo traer un kilo a cada quien, ¿verdad? Pero de momento... ¡Gracias! ¡Qué buena onda! ¡Gracias, profe! Qué lindo, profe, de verdad, ¿eh? Fíjate, es un kilo, pero o sea, me van a engordar. Hasta en charola y todo, ya, profe. ¡Wow! ¡David! ¡Wow! ¡Qué buena onda! A su casa, señores. Ella también te quiere. Gracias, profe. Gracias, profe. ¡Ay, qué lindo es! Oye, yo vine sin vergüenza comiendo manzana en medio de la duela y me di cuenta y la guardo. Oh, John. Igual que tú. Mrs. Jones. Oh, darling, don't you think it? Please believe me. Señora Juanes. Tenemos una relación. Sí, sí.
Salud. Toma. Al menos te la devolvieron, claro. Al menos está aquí, la mía no. El sucio todavía no se fue. Believe me when I tell you, no I'm gonna make me know. Yo cuando salga de aquí voy a estar como los peces en el río, amigo. Voy a beber y beber y volveré a beber. Ay, ¿tú qué me sabes, Edgar? Increíble Paul, ¿no? Como canta Paul McCartney, sí, puede ser la voz que le dé la gana. Esta persona que está de herramientas. Que vamos a las cantinas de allá del centro. No te imagino que estás borracho, hermano. Pero pierdo el control. No te imaginas. No, soy muy buena copa. Siempre. Voy después de ti, Dani. Sí, sí, amigo, sí. Vale. ¿De quién es este coso? Buenísimo. Están como suavizongo. Mira. Como líquido. ¿Qué es eso? Y lo pusieron suavecito y no quedó oleado. No, no. He sacado uno verde. Asco, no. ¿De verdad? Sí. Asco, Edu, en serio. Te lo juro, se va a estar. Están raros, ¿eh? Sí, está muy líquido. Está. Huevo. Oye, ese también está verde, ¿no? Mira. No, no, eso es el fondo del... O sea, está como muy líquido. Vive en una piña debajo del mar. Claro, vamos a revuelto, ya mejor. Ay, se agarraron los jamoncitos, amigo. Anda. Muchas gracias. Uno más, uno más. Vamos a poner la cara de toda la firma. ¿Eh? Vamos porque me funcionará la cara de toda la firma. Qué bonito. Revuelto, revuelto. Ya no va a quedar este... Cuarto día sin papel, bien, ¿eh? Vamos. Está agotado. Vamos, que llegamos a la semana. Lo voy a hacer así igual. Oh, my God. ¿Dónde estás? Un chico de la calle. Tortillas. Ah, en el camino a la ciudad. Con mi guitarra. Voy. Boing. Y boing, 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 boing. Edgar, ¿quieres huevos revueltos? Yo. No, yo no lo quiero. Yo. ¿Eh? Después va Johnny. Sí. Y después va Edu. ¿Tienes plato? Después va María. Sí, y ya después vas tú. ¿En serio? Nah, no. ¿Eh? Supuestamente. ¿Ahorita le prestas la palita, amigo? Toda sucia, pero está. Edu, ¿no me puedes pasar el plato de Edgar, por favor? ¿Tú sabes dónde lo guardas? ¿No? En composé. ¿Cómo suena? Yo lo he quitado. Iba a comer, pero no... Muy bien, gracias. Yo y la señora. Hoy no andas con qué? ¿Quieres salchicha? ¿Eh? ¿En composición no andas? Sí. ¿Te las echo ahí? ¿Te las echo ahí? Soy un chico de la calle. ¿Viste? Anaiden. 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 No, Anaiden era un compañero de mi hermano. Cuando empiezan los gritos de él, de Carolina. Las salchichas están malas, Edgar. En la de Santa Claus llegó. Ok.
Fuera salchichas. Sí, fuera, fuera. Están malas. Son como humo. Es que lleva mucho tiempo ahí, estas salchichas. ¡Hongos, muy asco! Álvaro, se extraña Álvaro, ¿verdad? Sí, mucho. Tú le extrañas porque te hacía desayuno. Porque ahora tienes que hacer desayuno. La noche. ¿Deberías decirle a Johnny que te cocine? No. ¿Puedo cocinar? Eso sí, no respondo de que tan bueno o malo me quede. Ah, yeah. Oye, me ¿Te pongo una? Sí, porfa. ¡Tomambe! ¿Qué onda? No sabes lo que hablas, tronco. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, sí, chévere. Ay, 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 por aquí. Sí, y tú un montón de cosas. Por Dios. Sí, 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 sí. Y también palabras de estas que no existen. ¡Ay, Johnny! ¿Qué? Johnny, ¿qué? También tú y Daniel están hablando conmigo. No, yo no estaba hablando. Oye, sí, yo sé. Yo cuando esa noche. Yo estuve despierto toda la noche. Ay, gracias. Siempre la misma. Líquido, sí, ¿no? Tú también hablaste la noche. ¿Yo también? Sí, Daniel, como que platicas con Johnny, parecía. Dios santo, habla de la noche. No. No, no, como que. No, si dijiste algo, pero no me acuerdo. No sé. ¿Algo quisiste decir? Sí, estaba Alfa. Número 167. Sí, que eso está bueno. ¿Quién me quitó mi la panza arriba de mí? ¿Esta es tuya? No, es tuya. Oigan, no la quito nadie. Igualito, yo creo. Igualito. ¿Quién me quitó la panza? Ese que es un manchego, ¿no? Así será. Hay un sitio con un lago al enfrente. Sí. Y te había costado $1,000,000. Y además te pagaba ahorita. Y te dije yo. ¿Jalapeños? Y te dije yo. Sí, hay. Ah, pues entonces has quedado. Uy, sí. Pero no, si me pongo. Pero los huevos no están buenos. ¿Eh? Están muy buenos los huevos. Ay, como líquidos así. Me voy a jugar al 167. Siempre la misma. M que baja, exagerado. M que baja, que baja. Uy, hay muchos, hay como cinco en fin. No, sí, pero por válgame la vida. Primero está Johnny, luego está Paolo, luego está M. Luego está el Commander. ¿Está siendo sincronizado? No, sí. ¿Cómo se sincroniza? Pero cuando la saque, porque como esto es gruesa. Agarra una, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad. Yo me voy a hacer otra y ahorita voy a hacer un huevo que se van a enfriar. Está buena esa táctica, Pablo, ¿eh? Llega un momento que hasta le roban para que se lo coman. Ya está la que se mierda. Yo y la señora Jones. ¿Cuál es? Ten, Daniel. Ponla, ponla. Daniel. Muchísimas gracias, Villa. Eres un amor. No, si yo te veo, se fue. ¿Es men? Ok. Va a pasar la roja, amigo. Un poquito. Ya está el chiquito, ¿quién sabe quién sigue? Johnny, ¿no? Johnny, voy. Úsalo, úsalo, úsalo. No voy a comer huevos. Por si acaso. ¿Se lo viene a ya están. Sí. Ay, no, sí te necesito un plato. Ay, qué no. Necesito un plato. ¿Cómo parar estos drones? No, mejor yo. Sí. Ah, pero ya. No, para acá, para acá. Sí te cortaste. Ya sí. Lo acabo de agarrar porque ya no vuelves a meter. Lo picamos así de lado. Poquito. Ay, no. Otras dos más. Yo y la señora.
con Elba. Con Don Moas. Cuñanelo. Teo. Ya. No, vato, ya no hay. Se llevaron las cositas. No sabemos qué está pasando. Está, ¿no? Gracias. ¿Esa es tuya, Johnny? El cuchillo. Bueno, cuando pase. Creo que sí, se está quemando. No lo ves. No, lo tengo. Lo tengo que coger. Agarrar. Tenerlo así yo normalmente más. No lo tengo. Gracias. Uy, esos chiles están buenísimos. Lo que yo la dónde tiene esta. ¿Cómo está mi amor? Grave, perdón. Sí. Que te lleven a un hospital, estás roja. Sí, las ampollas no grueso, los dos. ¿Eh? Por alimentación. No, estrés. Sí, pero hay veces que no son suficientemente fuertes. Luego, por ejemplo, pasé dos veces en la vida, roja, sí, ronchas rojas. Falta de sexo. Empezaba así como juntitos, como si fuese Picasso. O sea, picadas. Estás llevo casi medio. Y después se pasaron a otro hueso. ¿Y yo qué? El loratadine. La cara, estás reprimido. ¿Hace cuánto? ¿Qué Luis? Un casito de cáscara, compadre. Antes de la casa. No te preocupes. Es más gruesas. Se te ven más gruesas. ¿Ahora? No se ve tan puntito, sino como más. ¿Tú te esperas que pase o que me llame el niño? No me siento mal. ¿No te ha comenzado? Ah, qué bueno. No. Ayer lo pensé. Ayer fíjate que lo pensé. ¿Lo hacíamos? No sé. Lo que me gustaría también. En la Academia Bicentenario. ¿Te fijaste lo que acabaste de hacer? Sí. ¿Qué es? Agarré un pasito de huevo, pensé que era huevo. Y no, y era pimiento verde o chile, no sé. Y lo tiré al piso. ¿Lo has tirado al suelo? Sí. Ah, muy bien, eso está bien.
No, está bien. Lo que lo barres tú, ¿no? No medicina. A los ¡ay! Tampoco te lo barres, ¿eh? Ah, hombre, pues yo limpio más que tú. Muy, eso es de, está súper feo. Es muy, muy mala educación cogerte a la ahora lo levantas. Ahora termina con medio levantado. No, cállate porque además, esto no es para replicar. Esto es una bronca que te la dan, te callas y ya está. Anda ya. No anda ya ni nada. Anda ya. Oiga, eso está muy feo, ¿eh? No se tira las cosas al suelo. Para que lo barra la gente. No te importa. Sé que va a haber fuera para adentro. Para adentro y sí que son Santa Cruz. Todo está más caliente, más avanzado. Estamos aquí, no tenía gente, ¿te acuerdas? ¿Te quito? Muy feliz de combinar ahora. Tienes que lavar la primera parte. ¿Conmigo? No, no va. Yo no, ahora la recortaron más. No, pero me sacaron la intro, que era más larga. Con la mujer ya. La me la montaron. Como te dijo yo también, pones demasiado dramatismo, algo que no. Te molaba mucho que hablar. Pero es que no se aguante. Hoy voy a cambiar. Aguante, sí. ¡Arriba, sexo débil! Y me trae la no, 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 ¿cuál? ¿La de que se mueve? ¿La de que está ahí? Sí, porque sí, la segunda es la única parte que hace todo. Claro, pero pensarlo me da muy bien. Pero es que esa parte es muy gratis. No, pero es que si escucha esta parte es mucho mejor. Para quedarle más. Ya, pero las otras tías tenían esa parte y no tenían esa parte. Yo ya le había escuchado, ustedes dijeron, el caerme perfecto. Mira, pero me diga. Solo vos. Yo ya la había escuchado. Hoy voy a cambiar, sacar a mi madre que ya y es compartir. Hoy voy a cambiar. Hoy voy a cambiar. Soy mujer como cualquier otra. Y ahora lo mismo. Muy bien, por siempre. Segundito. Por siempre algo. Pues a lo mejor lo pueden añadir, ¿no? Sí, lo pueden añadir. Porque, por ejemplo, la de Eri, yo la de Eri. Con eso se acabó. Porque es una palabra que no se puede cortarla, pues la de Eri. Porque la va a dar también. Con eso sí me suena. Porque la más es que tú estás en el puente musical ese fuego que está ahí en medio. Condicionalmente. De la balada de Eri. Sí. ¿O qué parte la segunda estrofa? No sé, ¿de la villa? La segunda estrofa, ¿qué parte? La parte blanca rápida. Ahí cabe. Perfecto. La verdad, ya me has quedado bien. Se caga la primera parte y es de arriba. Que siempre sepa que es muy importante. Uh-huh. El comienzo es muy importante. Es complicado y cada minuto, ¿eh? Muy complicado. La mía no me lo hicieron bolas. No digas que no. Me lo hicieron bolas, horrible. En el final dice, de pronto flash, la chica del bikini azul, y otra vez, de pronto flash, la chica del bikini azul, y ha sido la estrofa. No, el corito. O sea, está hecho a bolas. Mejor hubieran quitado esa partecita de decir dos veces, de pronto flash, la chica del bikini azul. Que, ¿no? Me encanta. No sé, yo respeto mucho la manera de, me encanta. De aprenderse las canciones del comandante, pero yo no podría. Se pasa a hablar 200 veces. Todo el día lo está cantando. Qué bueno, sí, que cada quien, ¿sí? Pero yo no podría. Me vuelvo loco. No podría tampoco, como hace caro. Yo también, hermano, ¿eh? Escuchable y cantar para solo de algunos días. Cantar todo el tiempo. Sí, sí, no, sí, no son todos. Pero son seguidas, las cantas. Por ejemplo, 20 veces seguidas. O sea, termina y arranca, termina y arranca, termina y arranca, termina y arranca, termina y arranca. Y las cantás, no es que las vas marcando. Marcando, memorizando, las cantás 20 veces seguidas. No, yo me aburro. Ya para la tortilla. Ya para el domingo odio la canción. Uh-huh. Bueno.
Es lo que le dije. ¿Qué hago con la tortilla, compadre? Cuando vino la psicóloga. Abierta. A mí no se me nada, se porque ya lo pasan como 20 veces. No más, yo creo. La canta. Sí. La tenemos todo. Exacto. ¿Vas al consultorio médico, por favor? ¿Qué? ¿Por qué no me da la cafina si me dan de la sed? No olvide. Buscando la nota. Hola. Hola, Doc. Hola, yo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Amor. ¿Cómo me duele? No me duele que te vengan a apretar. Todos me aprendí. No, pero no fue ya. ¡Ay! ¿Cómo me duele? Y ya llegó su compa Huicho, el commander de Chiapas. Y no se vale. No se vale, ni va. Ahí ya lo veo ahí en la piscina, ahí al lado, practicando el agua en el espejo. A la campera verde. Todas las que fuman, las bailan así. Todas iguales. Sí, pero menos no que estamos. No es que acaso esperamos que esta fiesta como despedida. Ya prodigue que te vas. No que vinieras. O que a mi fin vaya corriendo. Ese a pedirle a Dios. Que te bendiga. Ay, culpa. No ve la más que nunca. Sí. Claro que estoy llorando. No me digas eso, que estoy preocupada. Le pasaba lo mismo que a Rosendo. Ay, no te apures. ¿Verdad? Si chiquita, cariño. Chiquita. Es menor. No te preocupes, no me pasa nada. No, te bañas. Es que sí estaba caliente el aceite. Pero menos mal que tenía el pantalón. Ay, esto es mi culpa por echarle tanto a los sartenes. Y él no va por cuidarlo. Hoy es el día de las caídas, ¿no? Perdón. Sí. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, mira el aceite! ¿Viene la pierna? Pero estaba muy cerquita por eso. A ver. No, un poquito no, roto. Si no, a ver, espera. Si soy real. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás así? Yo estaba detrás de ti, tú. ¡Ay, no! Ve. El culo lo tenía enfrente y ve. Se preocupó, no ve la mood. ¡Ay, María! Ay, María. Ay, María, qué puntería. Además fui yo, la agarró mal. O tú lo pusiste y yo la agarré, me resbalé la mano porque esto tenía sed. Pero es mi culpa por este. No, que culpa nada. ¿Por qué me tapan las calorías con esto? No, además no me quedé poquitito. Fíjate, no tengo nada. Me agarró esto y además no estaba tan caliente. No, es puro jugo tuyo. No, es demonio. Ah, sí. Pero no se nota. No, va a pasar nada. No te preocupes. Ay, ay, hoy es el día de las caídas. De las caídas. Ajá, María chocó contra. Le tiró el jugo a Gerardo. En serio. Te quiero mucho. Yo también. Está bien. Bueno, Voy a mojar. Ya. Ya, estoy tranquilo. No me preocupa nada de esas cosas. No te preocupes, que no pasará. Me quiero desmayar. Me voy a desmayar, Dios. No, ya se me quemaron los panes. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se te quemaron los panes. ¿Qué está pasando hoy? Que todos tenemos accidentes. ¡Se quemaron mis panes! A ver, no se ven tan malos. ¿O sí? Crunch, un poquito crunch. Jenny. Ya, ven para acá. Ahí está el aceite acá. María le esto en la mañana se compra.
Si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Tú respiras. Estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, que sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy mintiendo. 530. ¿Qué? Una barbaridad. Es bastante. 100 gramos son 4 tostadas. María, hoy vas a hacer 2000 lagartijas. Y 3000 abdominales. Ok. Okay. Me encanta. Okay. Ojalá yo pude decir a todo que sí. María, me fascinó en el acústico. ¿Por qué? Oye, ¿cómo saliste ayer con la guitarra? Ahí voy. Porque le pasaba te pasaban de cosas y no agachaba la casa para nada. ¿Sabes qué? No va con cajón peruano, va con batería. Tardaron una hora en subir la batería, una hora en ecualizarla. Luego estamos en el acústico tocando y a ver, no, ha sido como cubetas de agua. Y al final, ecualizar bien la batería. ¿Cómo le hago para aprenderlo? A ver, ven, amigo. Sí, claro que estoy llorando. Pues que acaso es como despedida. A ver, quédate quieta, amigo. Quédate quieta, pero pensando mi vida. O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle. ¿Está bien? A ver, vente, ¿me? Espera, pero no, me sonríe bonito. Ahí va. Ahí está, ¿sí? Ya sea. ¡Wow, wow! ¿Te duele? Ahí está chida. Y lo hacía. ¿Te duele? Y me empezó a... ¡Ah! No, no me apretes tanto. A ver, ven. Está bonita. Ahí te veo una foto emo. Me siento mal. Todos lo hacemos. Tenemos foto las fotos así, ¿no? Flower. No, vato. Eric, toma foto. Ay, no, Dios mío, santísimo, por favor, borra eso. ¿Por qué? No. Es fotogénica, déjame ver. Puedo borrar, ¿verdad? No, tómalo tú. ¿Qué pasó, Edwin? ¿La borraste? ¿Qué tiene? ¿Cómo me caen mal que hagan eso? Uno, dos... ¡Ah! ¡Buenos días! ¿Se salió Wood? Súper fotogénica, piba. Miren comiendo el cerdo atrás. Y dos panes a la basura de plano, ¿no? ¡Qué asco soy! ¡Muy galito! ¡Muy galito! ¿Cómo estás tú? Hoy seguimos con la novela, ¿eh? ¡Oh, madre! ¿Has pensado en alguien? No. ¿Sí? Otra vez, Eri, por favor. 5, 4, 3. ¿Has pensado en alguien? Sí.
¡En ti! ¡En ti! Ya te la quitó. La sangrita. Ahí decimos... Sí, claro que estoy llorando. ¿Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta? ¿Cuántas? ¿Cómo se hicieron? Como tres. Como tres. ¿Has pensado en alguien, Yeri? Sí. ¡Corte! ¡En ti! Ah, ok. ¿Has pensado en alguien? Y todos así. ¿Qué? ¡Corte! Eso me sirvió para perder mi canción ayer. ¿Se te metió el cereal? La avena. Ah, la avena. ¿Era avena? ¿Qué pasó? Yo quería cereal también. Ah, la Eri me dijo que me iba a dar avena hoy en día. ¿Cómo vas? ¿Qué te quemó ahora? No, voy a limpiar la cuchara. ¿Es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como la esperada? ¿Qué? Tenía un día tenía computación, el otro día tenía electricidad, el otro día tenía electromecánica, el otro día... Sus materias iban por casi 2 horas cada materia. Sí. Aquí en la secundaria, la primaria era 1 hora por materia. Y nuestra por lo general era de 8 a 2. Y nuestro break era a las 12. Recreo y lunch, de 12 a 12 y media. Yo tenía 3 horas seguidas del mismo. Y la secundaria también fue de 1 hora. Hasta la prepa fue de 2 horas. Que era de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1 y de 1 a 3. Esa fue la prepa. Preparatoria, o sea, viene siendo high school. Claro. Qué raro, qué diferente. Y después, bueno, me iba a natación. En la misma escuela, no, en otro lado. Ah, okay. Me iba a natación y a veces iba al gimnasio. En tu casa jamás había como un momento de hasta la noche que se veían tu hermano, tu papi. Mi hermano iba al colegio conmigo. Mi hermano tiene 4 años más, pero iba al mismo colegio, entonces estaba todo el día con él. Todo el día, todos los recreos, el momento de ir a comer, iba a comer con él. En vez de ir a comer con mis amigos, iba a comer con mi hermano. Fue el único momento donde lo veía. Y además siempre con mi hermano fui súper unido. Toda la vida. Entonces, y... Nada, era una locura. No tenía tiempo de nada. Y bueno, los viernes yo iba al colegio. ¿No? ¿El club donde nadaba? No, al club a jugar al fútbol, que era otro. Iba al club a jugar al fútbol. Iba al colegio. A veces no iba a nadar, pero iba al gimnasio y a la noche cantaba. Oh, y el sábado jugaba a torneo. ¿Por qué te diste cuenta que cantabas? Mi papá es cantante. ¿Y tú empezaste a cantar desde chiquito? Toda la vida me hizo cantar. Así empezaste a cantar. ¿Tú, Gera? ¿Tú también? ¿De qué? Cuando empezaste a cantar así de chiquititititito. Sí, como... Empezaste a entonar, ¿no? 9 años. No, pero de chiquito, o sea, empezabas como a cantar. Sí, porque todos cantaban. En tu casa cantaba. Mi padre tiene 30 discos hechos. No, bueno. ¿Qué tipo de voz tiene tu padre? Folclórica. ¿Qué tipo de voz? Tiene voz media, antes era un tenorcito, tenor agudo. Y ahora tiene voz más de voz media. Pero es este... ¿Y se parecen las voces de ustedes dos a las de su papá o nada que sea? No, nada que ver. La de tu hermano se parece un poco a la tuya. Ajá, sí. Tienen actitud parecida. O sea, diferente, sí. Pero a la misma vez parecida. Me juré que era Bisbal y estaban atrás. Te lo juro, dije. ¿Es que te enseñó para mí? ¿Cuál era? Sí, Gustavo, Ah, sí, claro. Yo dije, o sea, ¿quién es? Porque no eras tú, te volteé a ver, no estabas cantando. Y luego pensé que había sido una grabación que te habías hecho. Dije, no sé. Yo volteé a la silla, estaba volteada y yo le decía a la maestra Laura. Le decía. Y yo. Ay, Gerardo, pues espérate. Pues bien, y yo le hacía. Estuvo buenísimo ese momento. Fue un muy buen momento. Sí. Fue un gran momento. No vi nada, absolutamente nada. Nunca lo vi. No te lo imaginabas. No. Yo creo que nadie se ha imaginado nada de lo que ha pasado. No. Saben hacer muy buenas sorpresas aquí.
¿verdad? La verdad, sí. Lo tienen totalmente controlado. Somos unos robots aquí adentro. Es lo que le decía yo a Gerardo. O sea, si alguien nos ve ahorita, que no está acostumbrado a esta forma de vida que hemos tenido, sí parecemos como estamos... automatizados. Automatizados, mucho. O sea, todos esos, no hay gran cosa que hacer aquí, más que comer, ir al baño, bañarte, acostarte, pues ir a ver tu canción allá. Es como que todos estamos en una actividad monótona. Sí, enfocado. Que no, no hay otra. Yo la verdad no pensé que fuera... A mí cuando le contaba a mi familia o a mis amigos... que iba a entrar acá, me decían, bueno, pero te vas a pasar 3 meses en una casa, qué sé yo, no tenés problema. Voy a trabajar. Sí, no tenemos problemas en nada, ¿eh? No. Nos facilitan absolutamente todo. Sí, pero me decían, ponele, o sea, vas a estar en una casa tranqui, como gran hermano, vas a tener tu pileta, qué sé yo. Voy a trabajar. Cuando me meto en la cabeza que voy a trabajar, voy a trabajar. Voy a trabajar, claro. Por vacaciones me tomo... O sea, con la persona que quiero, o me tomo, o sea, vacaciones, o sea, para no hacer absolutamente nada. O para divertirte, ¿sabes? Claro. Sí, sí, claro. Para no hacer absolutamente nada. Divertirme, salir, sí. Ir a comer, que esto, que lo otro, ir al antro, o sea, para eso, vacaciones. Pero vacación, o sea, si me metí acá, a trabajar. O sea, no, nunca pienso. Porque hasta cuando vamos a Six Flags, ponele. ¿No? Sí. ¿Qué piensas? No, para mí no es, no me divierto. Ah, yo sí me divertí muchísimo. O sea, sí, me divierto, pero no es la super diversión. Para mí. La disfruto, la aprovecho, todo. No me preguntes por qué, a veces la mano por casualidad. Es que aún la recuerdo y escribo dentro su forma de amar. Una razón para ti, me pides motivos, una explicación. Para no desterrarlo le para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré vagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí. Yo me cuento donde las canciones que he hecho me salen automáticas de los feels que le hice. ¿Sí? No me acuerdo del original. Pues sí, ya tanto que la ensayaste. Es que tú tienes una capacidad de cambiar las canciones muy padre. ¿Sí? Ay, gracias, María. No, ¿verdad? No, gracias. La hago. ¿Qué hace Edgar Antonio en el baño de mujeres? Platicando con Esme. Te digo, Johnny. ¿Estás bien? Sí, me... Ay, no. Qué chistoso. ¿Qué te ríes? Que siempre que como Nutella me mancho. Eres una niña chiquita. Oh, genial. Dios, hasta casi belleza.
Vamos a ver qué sí. Devuélveme la anestesia. Oh, anestesia. Oh. Soy, soy un chico de la calle. Camino la sangre. Simo, voy cortando cadenas. Pero pierdo el control y escucho su voz siempre la canción. Oh, oh. Cuando se hace no. Eri, es bro. Ay, amor, no duele tanto. Me duele tanto. Me duele tanto. Oh. No creas más en mis promesas. Ay, amor. Es una tortura. Es una tortuga. Vendente. Es una tortuga. Yo sí que no he sido un santo. Hazle la cantidad del comandante, ¿no? La cantidad del comandante. Yo sé que no he sido un santo. ¡Ah! Pero estoy... El cabezón montesano. Me lo voy a... ¡Cállese! Chicos, ¿van a subir al estudio de grabación? ¿Eh? Porque no le he puesto las agujetas. ¿Entonces me vas a poner las agujetas? ¿Agujetas? Ahí está adentro. ¿Adentro los tenis? ¿Qué vas a ponerlas? ¡Solo el amor es siempre me! Yo sé que estudió mi corazón. Ay, 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 ay. La paloma. ¿Cómo que era la paloma, Edgar? ¿Eh? De la paloma. ¿Cuál paloma? La canción de loca. Loca, loca.
Una paloma. Y yo sigo tranquila como una paloma en la esquina. Mientras ella se pase su gemela dormida. No, y así no va. Es, yo sigo tranquila como una paloma en la esquina. Mientras ella se pase su gemela dormida, yo de aquí no me voy. Yo soy. ¿Eh? Ok, come. ¿Está haciendo frío afuera? Arriba menos. Sí, arriba es calor. Ah. Mis gotas. Yo soy loca con mi pipí. Uy. Yo soy loca con mi pipí. Ay, qué. ¿Otra vez? Miriam me dio estas porque según dice que estas eran mejores. Entonces, si buscas una culpable, la culpable es Miriam. Son gigantes. Me dieron otras, creo que las otras son más chiquitas. ¿Dónde están? Eso sí, no me acuerdo. ¿Quién hace eso? Yo nunca entendí quién hacía el eso. El maestro Jesús Monares. Es un ejercicio que él ha sido. Sí. Qué cómico. Mi, oh, oh, mi, mi, oh, oh. Uy. ¿Te va a llevar el cabezón? Te llevas al cabezón. Para mostrárselo. Te lo llamo, Johnny. Llévaselo tú. Sí, me puse unas gotas. De tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así. Te amo. Aunque no es tan fácil de decir. Y te digo lo que siento con estas palabras. Oh. Ahí sí me voy a combinar. Pues es que con Rosita, imagínate, la Rosita más esto, era tu máquina. Te amo de todo cuanto tengo. No me doy abasto, puedo imaginar qué mundo yo te invento. Taquis. Taquis. Desde aquí se ve. Taquis, espero que me regalen un coche, Taquis. Ay, Pito. Sí, yo quiero que me regalen una Black. Un coche. Yo con que me regalen un Taquis. Un coche me conformo. ¿Con que me regalen un Taquis? ¿Sabes de qué te va? Un poco. ¿Qué te dijeron? Me inyectaron corticoide. ¿Qué? Me inyectaron corticoide. Ahora. Viene más dormida que despierta, herida. Sale así. Hasta se viene tropezando con los mismos zapatillos de fitness. De fitness. ¿Tú por qué? Y es que te daro de todo y nada es suficiente. Te lo digo de frente. ¿Qué? ¿Está aquí? De Badalín. I wanna wish you a merry Christmas. I wanna wish you a merry Christmas. No, aparte casi le hicieron la puerta en la cara a él. No es cierto. ¿Cómo no? Es un mal, mentiroso. Es un mal educado. Mentiroso.